¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Oye, espera un minuto! ¡Alto! ¿Cómo entraste a... aquí? Disculpa, niña. Vlad, ¿ya te diste cuenta? No. ¡Sí! ¡Sí! ¿Tú eres Dimitri? Lindo. Es posible, eso depende de quien lo busca. Me llamo Anya, necesito papeles de viaje. Me dijeron que hablara contigo, aunque no puedo decirte quién lo dijo. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás rodeándome? ¿Eras buitre en tu otra vida? Lo siento, Anya. Es Anya. Anya, es que tienes un gran parecido con... olvídalo. Ahora, ¿tú decías algo sobre unos papeles? Sí. Quiero ir a París. ¿Quieres ir a París? ¿Quién está aquí hoy? ¡Mira, le simpatice! ¡Qué gusto! Déjame hacerte una pregunta, Anya, ¿sí? ¿Tendrás apellido de casualidad? Bueno, en realidad, vas a decir que estoy loca, pero no recuerdo mi apellido. Me encontraron sola y sin hogar cuando tenía 8 años. Sí, pero ¿y antes de que te hallaran? Oye, yo sé que suena tonto, pero no lo recuerdo. Tengo pocos recuerdos de mi pasado. Es perfecto. Aunque tengo una pista y esa es París. ¿París? Sí, bueno, ¿van a ayudarme o no? ¿Dónde están? Eso quisiéramos. De hecho, casualmente nosotros también vamos a París. Y tengo tengo 3 boletos aquí. Por desgracia, el tercero es para Anastasia. Vamos a reunir a la gran duquesa Anastasia con su abuela. ¿Sabes? Tienes un gran parecido. Los mismos ojos azules. Los Romanov los tienen. La sonrisa de Nicolás. Hasta el mentón de Alejandra. Incluso tiene las manos de la abuela. La misma edad, la misma complexión. ¿Intentan decirme que creen que yo soy Anastasia? Solo intento decir que he visto cientos de chicas de toda la nación y no hay una que se parezca a la duquesa como tú. ¡Mira la pintura! Cuando los vi pensé que estaban locos, pero ahora sé que están dementes.